Muy buenas, Minecraft. En esta ocasión, motivado por la invasión de los predadores en el gremio Faction, bueno, en el servidor Faction en Megaplanet, hice unos morteros aquí en la ciudad. Y básicamente son automáticos, ¿no? La idea es venir y buscas este dispensador. Aquí colocas dinamita. Luego de este lado también en este dispensador colocas más dinamita. Y vienes para acá y aquí hay un boot switch. Oh, aquí, ¿no? Abres aquí y aquí sale la dinamita a ese canal y sale por acá. Sale disparada para acá. El asunto es que mientras aquí tiene una escalera, ¿no? Este es el nivel como parabólico y lo avienta como a 90 grados y por eso cae aquí luego, luego. Pero si lo quitas uno y vuelves a abrir el cofre, vienes para acá. Abres, fuck. Se carga y sale un poquito más disparado, con una trayectoria más amplia, ¿no? Luego, por ejemplo, vienes para acá otra vez y le quitas uno de estos. Corre, 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 corre. Y abres este de nuevo, sale otra trayectoria más amplia, ¿no? Ya va. Y así sucesivamente hasta abajo, ¿no? Este es el último. Y abres este. Fum, ahí va la dinamita. Fum. ¿Lo ven? También se puede retrasar el efecto de la dinamita para que explote. Aquí puse unos boot switch. Digo, unos repetidores, perdón. Que está conectado al boot switch. Entonces aquí le puedes a poner un margen de 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. 4 repeticiones. 4 tiempos, por decirlo así, mejor dicho. Y ya, se avienta. Se avienta la dinamita y se tarda más en explotar. Y pum, hace más daño en ese sentido. Aquí tengo un mecanismo de obsidiana para que no reviente. Aquí está un poco abierto, uno abierto para que lo veamos. Acá. Este cofre va conectado para acá, aquí hay un boot switch. Este es el que activa el dispenser que abre la dinamita para la cámara para que explote. Y este es el dispenser que activa la carga, ¿no? Para que aviente la carga. Entonces aquí también funciona igual, ¿no? Pones dinamita en este. Y acá pones dinamita. Y cada vez que abres el cofre avienta 8 de dinamita, ¿no? Aquí avienta 8. Fuck. Aquí lo retraso. Y aquí también avienta 8, ¿no? Vale, aquí se destruye. Bueno, ese sí funciona. Sí, lo estuve probando, ¿cierto? Aquí está 8. Y ahí debe haber 8 en la cámara acá. Y ya sabes, no, igual funciona con la misma escalera. Si lo quieres un tiro más horizontal, nada más lo pones así, le quitas todas las escaleras y sale un tiro más horizontal. Si lo quieres un tiro más bombeadito, le tienes que poner escaleras, ¿no? Pues hasta aquí mi video, muchas gracias.